Hola, este es Nos Une la Gente, el programa que da a conocer todos los avances tecnológicos que une EPM Telecomunicaciones desarrolla con las grandes empresas públicas y privadas del país. Bienvenidos. Entre el 8 y el 10 de junio se realizó en Medellín un Startup Weekend, un concurso en el que jóvenes emprendedores se concentran durante un fin de semana para transformar una idea de negocio en un producto que pueda llevarse al mercado. Yo pienso que es muy importante para la ciudad que entiendan que hay una nueva forma de hacer empresa. Que eso es, para mi gusto, el más esencial mensaje que tiene que tener este tipo de eventos. Es la gran oportunidad que tiene la juventud de ver estadios y de ver alternativas de emprenderismo. Este evento tiene el propósito de ser un evento educativo donde la gente pueda vivir de primera mano a través de la acción los retos y los procesos que se requieren para crear una startup. Entonces el proceso, el seguimiento que lleva a través del fin de semana, el viernes llegan los participantes, tenemos un par de dinámicas para que se conozcan entre ellos, después comparten una idea de negocio en un minuto, entre ellos mismos votan por las mejores ideas y formamos equipos. De ahí en adelante realmente la metodología es trabajar desde ese momento hasta donde presentas enfrente de un jurado tu startup. Entonces, muchas cosas pasan durante todo ese proceso, esas 54 horas, y sin embargo, es diferente para cada uno de los equipos. Por eso tenemos mentores y tenemos gente que les está dando seguimiento para ayudarles a entender cuál es su siguiente paso. Son experiencias energizantes. Encontrarse uno con gente muy joven, gente soñadora, y poder uno vivir la experiencia de darle el aprendizaje que uno ha tenido, contarle cuáles son los caminos más cortos, cuáles son los escenarios que pueden recorrer para evitar lo que uno durante 23 años ha vivido de golpes, pero que han finalmente llegado a un aprendizaje, es enriquecedor. Son las 5 de la tarde y lo he disfrutado como loco. Me ha parecido una experiencia maravillosa de la cual he aprendido mucho. Quizás he aprendido mucho más de lo que he sido capaz de aportar, y eso yo pienso que es lo mágico del día. Algunos trabajan programación, otros trabajan lo que es documentación del proceso y comercialización, otros trabajan lo que es diseño gráfico. Entonces, todos nos asignamos tareas y al final juntamos todo lo que hemos hecho para ver cómo nos va. La enseñanza es que no es fácil, a partir de una idea, generar un producto que convence. Uno, pues todas las ideas son válidas, pero al final que el producto sí sea lo que uno quiere es difícil, porque uno se va encontrando con dificultades en el camino y uno tiene que reorientar el producto en la medida que ocurre el evento. Entonces, eso es lo más difícil, pero de todas maneras vale la pena. Yo tengo un postulado, es muy claro. El principio es tener el norte claro, o sea, saber uno para dónde va. Tener fe y confianza en la idea. Evidentemente eso connota las viabilidades económicas que debe tener la idea. Lo segundo, el tema de la persistencia. Una cosa es la curva de la experiencia, de la idea, de lo que sueña uno, y otra cosa es ser persistente. Porque el mundo no es tan fácil como uno se lo imagina cuando lo pinta en papel. Y lo tercero, rodearse de gente mejor que uno. Pienso que UNE es un actor fundamental, es un jugador fundamental en este proceso, porque está facilitando y acompañando a la sociedad en los temas de infraestructuras, incluso en los temas de apropiación, porque una de las misiones que tiene es garantizar que al empresario le llegue llave en mano la solución. Gracias a UNE, estas y otras soluciones tecnológicas pueden replicarse en cualquier lugar del país. Encuentre más información en la página www.ciudadesinteligentesune.com y contáctenos en la línea nacional gratuita 018000410141 o en nuestro correo electrónico nosunelagente@miune.net. Nos une la gente, el mejor aliado de quienes trabajan por Colombia.